Luis Alberto Spinetta es uno de los faros del rock argentino. A fines de la década del 60, mientras el movimiento hippie se esparcía por el mundo y los Beatles encabezaban una revolución cultural, el rock en español daba sus primeros pasos. En 1968, Spinetta integró el grupo Almendra, una banda que surgió de un grupo de compañeros del colegio secundario y que grabó canciones como Ana no duerme y Muchacha ojos de papel. Así, el flaco comenzó a escribir su propia historia. Muchacha ojos de papel, ¿a dónde vas? Spinetta ya se había acercado a la música desde muy pequeño. Su padre era, y aún es, cantante de tangos. Y yo lo escuchaba en una radio de madera, de esas de válvula, y cantaba en Radio El Mundo muy bien, canciones muy buenas, elegía. Además tenía un disco en un sello independiente y se llamaba Pampa, sello famoso. Hace poco vi que era un sello independiente argentino. Tener eso cerca, estaba como era, usaba violeros, no usaba bandoneón, entonces había guitarristas, entonces vos veías que abrían el estuche, había una guitarra, el tipo hacía jin, y eso, ¿entendés? A los 3, 4 años te mataba, era divino. Yo tenía mucho entusiasmo cuando mi padre ensayaba, porque escuchaba eso y me volvía loco simplemente, y después cuando pude agarrar una viola... Bueno, pero además yo hacía como, imitaba como que cantaba tango además, ¿entendés? Agarraba una escoba y pensaba que era una viola y la rascaba y cantaba tanguitos, cachos de tango, sí, eso, se escuchaba mucho tango además. La primera vez que el flaco se subió a un escenario fue en 1964, en el programa de televisión La Escala Musical, que se grababa en el estadio Luna Park. Allí cantó las canciones En una forma total, del mexicano Javier Solís, y Sabor a nada, de Ramón Palito Ortega. Bueno, en ese momento era también en parte un ídolo mío, ¿eh? Sí, sobre todo porque venía de cantar rock y después algunas baladas como esa eran muy buenas para lo que se escuchaba. Inclusive yo creo que es el mejor tema que jamás hizo, ¿no? Palito. La discografía de Spinetta suma más de 30 placas de estudio, sin contar las recopilaciones de canciones ya grabadas. A lo largo de su carrera, formó las bandas Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto. Pero siempre combinó el trabajo en las distintas agrupaciones con su tarea como músico solista. Así siempre buscando intuitivamente y con el corazón lo mejor, lo más firmemente dispuesto, fue que de alguna manera me interné en diferentes posibilidades para no dejar cosas de lado o para no atarme, básicamente para tener libertad creativa y tratar de verlo más como un atelier en el que pinto el cuadro y hago lo que quiero hacer. Y por supuesto que muchos músicos, es decir, eso es la parte que no se entiende con mi trabajo, que es que no se ve, digo, que es todo lo que yo aprendo de los músicos con los que fui tocando. Entonces eso te da un balance entre, digamos, una cosa absolutamente hedonista que podría ser, yo hago todo lo que quiero, me grabo 300 canciones por semana, me las hago todas yo, toco todo yo, qué sé yo, no es tan así. Es mucho más sutil y mucho más entretenido que verlo de esa manera, seguir de alguna manera intuitivamente lo que es, quiero hacer un trabajo en donde tengo ideas que no las quiero compartir demasiado, quiero concentrar todas las ideas porque las veo funcionar, entonces esas ideas... ¿Entendés? No las quiero combinar con las ideas del bajista o del... Es decir, como me reúno con tipos generalmente que tienen mucho talento, además
les doy libertad. Entonces funciona como al revés que los bancos. No pones guita y te dan guita. Para muchos especialistas, el Flaco es un artista iluminado, único capaz de crear con igual talento su música y su poesía. Son como dos especies de flores diferentes, una de las orquídeas y otra de las dalias, suponete. No sé si es correcto, pero la dalia pertenece a las orquídeas, no sé de botánica, pero son dos cosas diferentes. Una dicotomía es como un yin-yang. Debe haber una zona que está en riesgo belicoso ahí, cuando esos dos opuestos se juntan. Quizás ahí se realce el espíritu de nuestra vida, en ese sentido. Por eso no lo veo como una dicotomía, y tampoco me embroma que me digan el poeta del rock, ni esas boberías, porque, qué sé yo, que digan lo que quieran. En definitiva, no puedes decir eso, no puedes decir nada con respecto a esas apreciaciones, ni de eso, ni de algo que ya ni siquiera colabora contigo, ¿no? Hay otro que dice, bueno, este tipo es un asco, qué sé yo, no sé. ¿Entendés? No me tiene que interesar ni una forma ni la otra. Si me dicen que soy músico, soy músico. Si soy poeta, soy poeta. Yo sé a dónde está todo eso y convivo con esas dos especies de flores, y creo que, bueno, y se germinan mutuamente de una manera notable, sin que yo a veces haga demasiado, ¿me entendés? Más que obrar con la intuición y el buen corazón, quizás no haga demasiado en términos de trabajo así, uff, hace 6 horas que está tocando, está con un tema nuevo, no. Después, cuando hay que laburar en el estudio, te pasas un montón de horas que ni siquiera te das cuenta la cantidad que fueron. Pero eso es otro momento. Entonces, para mí esas dos formas de ir y venir, ¿entendés? Se combinan con el dibujo y con escuchar música, con ver films, con estudiar en documentales, con mil cosas, qué sé yo, ver fútbol, de todo, además. Mientras se detenga el tiempo entre cuerpos como en las manos. Los cachos de letras están en diversos lugares, a veces en lugares que están al lado de una boleta de la luz o de lo que sea, y las anoté ahí en el momento en que se me ocurrió, y después junto el collage ese de tramos, y entonces ahí las podés armar las canciones. A veces, por supuesto, hay una intención mucho más sólida y las anotás inmediatamente en un cuaderno, porque ya tenés, quizás ya hayas juntado esos pedazos en tu mente o algo así, porque no me olvido de dónde dejo los pedazos, aunque estén en lugares diferentes. Después aparece todo en su lugar. Ya ese tipo de cosas son cuestiones como de fe. Tengo fe en que después todo eso se arma por sí mismo y que no hago mucho en sí para que funcione. En eso es sorprendente y funciona fenómeno. Las canciones de Spinetta se alimentaron de melodías con bases de rock y jazz, y sus letras se nutrieron de su propia experiencia de vida. El amor fue, en todas sus etapas, una inspiración vital para sus creaciones. El amor. aquella vieja loca, el amor. Sí, es como una vaca ausente, ¿no?, de la que mamo. Porque es incansable y sabemos que es el único refugio de nuestra vida. El que no lo sabe ver es un inútil de alguna manera y se va a refugiar siempre en algo sin sustancia. El amor juega un papel fundamental antes de los Beatles
después de los Beatles. Imagínate, para un cancionero, el amor, ¿entendés? Gwendolyn, el mismo carácter imperativo de la espera por Gwendolyn, ¿entendés? Si cruzaras la puerta, yo me muero, dice la letra, porque la está esperando y no sabe bien quién es. O quizás sabe, pero eran fantasías. Mi ex señora me preguntaba si era alguien que yo conocía. ¿Entendés? Ese mismo requerimiento lo puedes encontrar en los ojos, aunque más dedicado a alguien, pero digamos la misma esencia pasional con la mujer. Ese es mi centro, digamos, más oficial del amor, ¿no es cierto? En la zona oficial del amor, los enamoramientos. Amar a hermosísimas mujeres permanentemente, si es posible. Y luego está el amor que se entiende como una entrega permanente del vivir, ¿entendés? El amor a la verdad, el amor a la valentía, el amor a no quedarse, ¿entendés? Hay mil cosas que se relacionan que es como una usina. No me aparto del precepto all you need is love, ¿entendés? Eso sigo. Y con eso tengo para aprender de aquí a Luján, en ese sentido. Entonces estoy contento porque lo veo más claro que nunca y soy menos egoísta que nunca, siendo ya un gran pinche baboso como soy, ¿no? O sea, no se trata de santidad en mi caso, sino de una intensidad en donde el amor es una ruta como si fuera a respirar. Y así el vacío irá. El amor en las letras de Spinetta poco tiene que ver con el concepto de la música romántica. Recurre a los boleristas, recurre a lo que ya se hizo, entonces es una copia. No es algo nuevo que realmente vea el amor desde otra óptica. Entonces eso no va, y vos fijate que en general los melodistas o los cantantes de eso son todos unos sagra. Tremendo, yo no lo soporto, ¿entendés? Pero de golpe, por ejemplo, un Luis Miguel, si te canta un bolero, ya es más lindo. ¿Por qué? Porque es un clásico, entonces lo ves como buena música y pasa de largo también. Pero sí, la música, el romanticismo, así tomado como sin la intensidad de todo eso que estuvimos hablando, se cayó a pedazos. No es el amor como yo lo veo, además. Es una utilidad para masoquearse mal con el amor y la mina y eso, nada. O sea, eso tiene un lugar, pero, ¿entendés? No podés. Si lo bobeás, no suena bien. Para un artista que formó parte de una generación de músicos que dio a luz al rock en español y que compuso cientos de canciones, ¿se puede acabar la inspiración? A veces sentí que por ahí, che, qué raro que no se me ocurre un tema nuevo. Pero la verdad que cuando me quise acordar ya tenía tres. Porque, ¿entendés? Es como, no es que uno lo desea y compone un tema, ojo, sino que es como... Es increíble porque es como si fuera una llovizna. Viene, pero no sabes cuándo. ¿Viste? Por ahí el servicio meteorológico ese no labura, ¿no? Básicamente. No sabes, no te anticipa. Entonces, por ahí, si pasan muchos días en donde no se me ocurrió algo, tan mal no estoy. Tan bien no estoy. Estoy algo mal en pienso. Pero en realidad no he tenido tiempo de preocuparme con eso, porque no me sucedió de una manera consistente como que me preocupe, gracias a Dios, espero que nunca me pase. Está la historia de un gran músico, no sé si era Rossini o Puccini, que durante 8 años no compuso una nota. Le decía, maestro, ¿qué pasa? Y era un maestro, no sé, no tenía nada. A mediados de la década de los 80, Spinetta trabajó en conjunto con otras figuras del rock argentino. En 1986 grabó un disco doble con Fito Páez y un año antes había iniciado un proyecto a dúo con Charly García. Juntos grabaron 3 canciones,
entre ellas el clásico Rezo por Vos. Pero el disco completo nunca lo terminaron. Spinetta y Charlie están en caminos distintos. Saltan a la vista. Yo creo que no hay que ahondar en eso porque, viste, yo lo quiero tanto al flaco y lo respeto como lo más, así que no conviene ni siquiera mencionar las discrepancias que pudiéramos tener. En todo caso, me lo guardo para cuando un día tenga una larga charla con él. Son diferentes estéticas. Entonces, es eso, y yo lo sigo admirando. Ahora lo veo que está muy bien y me gusta mucho que le vaya bien. Estoy muy contento con eso. Y por más que haya una estética, honestamente me resulta muy difícil convivir con el amo del universo y con los títeres y todo eso. Los hilos que manejan el mundo y eso, me parece un poquito fuerte, pero, viste, son cosas que provienen de una mente muy compleja, de un tipo muy talentoso, entonces no soy yo quien para decir nada al respecto. ¿Viste? Simplemente no me gusta y punto, que no quiere decir que no me guste él y no lo ame. Lo que sí, bueno, a mí hay cosas que no me gustan de lo que hace, pero, ¿entendés? Yo creo que él lo sabe también. Lo intuye, ¿no es cierto? Pero a la vez lo amo porque es, ¿entendés? Como una especie de alma, ya, es un alma, ¿no? Eso, nadie llega a ese estado. El único tipo que veo así es él. Y mientras yo lo vea que el flaco toca y que está bien y que se lo ve saludable, yo soy feliz. Con eso te digo todo. En una encuesta publicada por un suplemento joven de un diario de Buenos Aires, Spinetta fue elegido por 50 músicos argentinos de todas las épocas como el artista más influyente del rock. No significa nada. Ante todo, tengámoslo en cuenta, porque es muy relativo y a nadie le puede molestar que digan eso, obviamente a mí tampoco. En sí es algo como que, bueno... También yo pienso, bueno, demostrámelo. ¿Viste? Entonces quiere decir que es muy relativo también. ¿Entendés? Cuando hay gente que de golpe tenía como un concepto así almendriano y empezó con eso y ahora hace chicu, 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 chicu y es una cumbia, se ve que no sé, mucho no me debe escuchar porque se aflojó un poquito su entereza, ¿viste? Un poco se garcó y empezó a hacer otras cosas que no tienen el mismo calibre ni piensan, ni remotamente parecido a aquel que lo influyó, digamos, en este caso yo. La verdad que no se nota que se haya sido el más influyente. En parte no se nota, pero, ¿viste? No me molestaría ser el menos influyente porque son cosas para la píldora, para adorar la píldora. Y ya el hombre ya está más tranquilo. Flaco trabaja disco a disco, buscando ofrecer cosas nuevas y pensando en la manera en que su música pueda ayudar a la gente. Su obsesión es mantenerse alejado de la mezquindad del rock. Porque la mezquindad, yo le llamo mezquindad es como si fuera, viste, somos senadores y yo me coimé, hay coima. Yo sé que como, coima, como. Es eso, los músicos que, ¿entendés?, que no se dan cuenta del papel social que cumplen y poder paliar con su creatividad lo que la gente tanto necesita. ¿Entendés? Hay gente que se aprovecha al revés, en vez de darle a la gente algo bueno, le da mierda. En forma de música o en forma de una respuesta en su lugar, en su actividad,
les da algo nocivo otra vez y sigue un círculo que les envicia peor. Esa es la mezquindad. Es como que si funciona esto porque vieron que lo hizo otro, yo voy y lo agarro de los pelos y me lo pongo. Esa usurpación de lugares es una pérdida de identidad. Ese lugar podría ser ocupado por algo nuevo, algo diferente. Bueno, hay que atreverse y ser nuevo, qué sé yo. Si te copa copiar a Shakira, vas a copiar a Shakira. Bueno, copia a Bill Evans. Ya que vas a copiar, copia algo superior. Y después hay tiempo. Para bajar hay tiempo. ¿Entendés? Fanático puede ser tan fanático que pueda ser una macana grosa por su fanatismo. Caso el tipo que era fanático de Lennon, tan fanático que al final se le hizo un cáncer y tenía que ir y matarlo. Trum, te terminó Lennon. Por eso no considero que el fanatismo es una cosa que no es musical. No sé de dónde nace el fanatismo y la música. A la vez, es lindo que haya fans, que es otra cosa. Un fan es una cosa, un fans. ¿Entendés? Porque es alguien que colecciona tu música o le gusta, pero de corazón. No es que se le creó como una especie de zanja. No, eso no cabe, generalmente no combina con la música, con ningún tipo de música, excepto el silencio. Se termina la música cuando una cabeza se dispara para el lado del fanatismo. Perdido en el mundo, tu ser te dolerá al fin. Ombligo de piedra marcado. Hola, te buscas ya. Este umbral para que sepan la forma de tu alma, que siga la melodía. Yo creo que donde te crees dos cosas, te subiste a una moto y te vas al carajo, no lográs nada. ¿Entendés? Por eso yo me siento tan responsable para tratar de devolver tanto amor, que en definitiva es, en forma de tratar de crear las mejores canciones que pueda. Es como, viste, ya se torna un compromiso heart to heart, de corazón a corazón, así de frente. Entonces vos vas a saber que en mí vas a encontrar en mis discos aquello que siempre quisiste. Hay otra gente que se puede enganchar ahora con un disco nuevo y nunca le gustó Spinetta. Entonces yo, mientras sigo con esa premisa, no pienso en la importancia de, sino pienso en lo importante que tiene que ser para mí que la canción, que sea buenísima la canción y que yo sea feliz cuando la estoy haciendo. Si no están esas condiciones, medio como que obviamente no tendría trascendencia lo que hago. Gracias a Dios algo tiene, pero viste, yo creo que hay mucha gente que me sobreestima, ¿entendés? Que piensa que, no sé, o que estoy todo el día como, no sé, como redragado, ¿no? Ni en pedo. Hay que entender las cosas como son. O que me idealiza con que yo soy súper virtuoso, cosas así que tampoco es real, o que estoy todo el día tocando porque, ¿entendés? Para lograr lo que hago, ¿de dónde saca esas cosas? De una bolsa, no sé. ¿De dónde se sacan las cosas? No sé de dónde se sacan, pero hay que sacarlas. A mí me encanta hacer ese juego del conejo que sale de la galera y mostrar algo que siga, ¿me entendés?, con esa calentura. Es lo único que me mantiene vivo.